¿Qué onda, Bani? ¿Qué onda, Itzo? ¿Cómo están? ¿Qué hay? Oigan, miren, estoy aquí en una tienda de puras eh, decoraciones de uñas. Y les quería enseñar a la gente que se conectara. Porque, pues bueno, obviamente este es un mayorista acá en China. Tienen un montón de decoraciones. Ay, ahí me ven en el espejo. Tienen un montón de decoraciones para las uñas. ¿Sí me escuchan? Ahí pónganme. ¿Qué onda ahí? Hola, hola. Este. Bueno, tienen un montón de decoraciones para las uñas. Y les quería como enseñar a las a, a quien se conectara: pues todo este es, es todo un mundo. Aquí esta, esta tienda tiene de todo: Tiene calcomanías, tienen estas cositas. que matan las aplicaciones en las uñas entonces este porque quiero ver si este puedo hacer como un arreglo con este proveedor para que todos allá en México puedan comprar los productos y yo se los pueda mandar entonces pues quiero ver si a lo que les gusta más o menos vean esto qué onda Héctor cómo estás Buenas noches para allá para ustedes. ¿De dónde nos? ¿De dónde te estás conectando? bueno. Más o menos así está la cosa. Por acá tienen otras cosas también que se ven bastante padres, vean. Esto va en las uñas, esto es como son como puros cuentitas. Están padrísimas. Y estas también, pues todo esto va en las uñas. Vean esta aplicación, se ve padrísimo. Y pues tienen los cristales, tienen absolutamente pues todo lo que. Todo lo que se puedan imaginar que va en las uñas, lo tienen aquí. Hay calcomanías de estas que son como personalizadas. Eh, acá tienen otras aplicaciones. Vean esto. Se ve increíble. Hay cosas bastante padres, hay algunas cosas que digo que sí están muy locas desde mi punto de vista, pero no sé las chicas, algunas realmente no sé cómo se vean puestas en las uñas. Las que yo siento que están como muy exuberantes, pero vean. O sea, vean esto de Toy Story. Yo no sabía que existía esto de Toy Story. Estas se ven padres. Creo creo que no están tan juveniles. Vean estas aplicaciones. De este otro lado tienen otras cosas. Vamos a ver. Ah, miren, se ven muy padres. ¿Qué tal? ¿Qué tal con estas? A ver. Estos son brillitos nada más. Yo creo que en una sola uña quedan bien. Miren esto. Se ven padres. Itzo, Bani, ¿ustedes se hacen las uñas? Ah, wow. Vean estos terminados. ¿Qué tal? Con esto, eh. Ah, miren, esto se ve padre. A mí me gustan estas. Pero no sé. ¿Qué opinan ustedes? Vean, ¿qué tal este? Todo verde, como para temático. Las de Toy Story. O sea, tú si sí te pones calcomanías, todo, A mí me gusta esto. Vean, se ve como suavecito. Les voy a enseñar más calcomanías a ver si tienen de otros personajes No solo de Toy Story Vamos a ver Ah, miren, tienen de Minions Aquí Tienen de Plaza se De Elmo, o de Plaza Sésamo Porque ahí está que Beto, ¿no? Se llama ese personaje Tienen de este monito Ni sé cómo se llama, no me acuerdo Vean, acá hay otra Ya aplicado Se ve lindo tienen de Hello Kitty, ¿qué tal estás de Hello Kitty? Esto qué es? Es una de estas de Kawaii. Um, ¿qué otras? Ah, tienen, miren, esto esto es ¿cómo se llama? Lindabel, Lindabel. Akai de Mickey, ¿qué tal estás de Mickey, eh? ¿Qué onda Naye? ¿Cómo estás? Les estoy enseñando aquí a todos lo voy a enseñar un poquito. Estoy en una tienda que tiene puras, puras decoraciones de uñas, todo lo que va en las uñas, eh, a excepción de los barnices. Y ahorita estamos en las calcomanías de personajes, de miren, de Sailor Moon, esto también es Sailor Moon, estas son las chicas superpoderosas, Toy Story que ya me dijeron que les gustaron. Acá hay otras cosas como muy lindas. A mí me gustan esos colores mate en las uñas. Bueno, no para mí, en las chicas, obviamente. De Pokémon, para las chicas que les guste Pokémon. Ay, eso todo un mundo. A ver, ¿qué otras? Qué otras personas? Ah, esto es de Stitch, ¿qué tal? Con esto de Stitch. Vean. Sí, bien lindo. Acá hay del Pato Donald y de Goofy. Mejor. Vean esto, se ve, se ve lindo, me gustan estos colores, estas combinaciones. Acá las chinitas se ponen aquí en la tienda a hacer esto. ¿Qué onda Tommy? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos estás viendo? ¿Estás en México? Eh, les estoy mostrando decoraciones de uñas a todos para que puedan decirme qué les gusta, qué no les gusta y así. Vean esto que está aquí. ¿Qué tal? ¿Qué onda David? ¿Cómo estás? ¿Te interesa algo de las uñas? Estoy en una tienda de uñas acá en China. Y bueno, de decoraciones de uñas. Y estamos viendo ahorita las calcomanías que hay. Y este. Pues para que vean, quiero ver la posibilidad de que ustedes puedan comprar allá en México. directo desde los proveedores acá en China. Aunque sea menudeo también. Para que tengan opción. Vean esto de Hello Kitty. Vean esto, qué tal. Estas están padres. Me gusta. Ah, muy bien, Tommy. ¿Cómo ves? Bueno, no sé si tú estés en el negocio de las uñas y si te interese algo así. Ciudad de México, excelente. Yo también soy de Ciudad de México. Este, pero bueno, andamos acá en China. Acá de este lado que hay hay como cosas más chinas, de hecho, esto es del año nuevo chino, vean. Esto es del, del año del tigre, del año del conejo. Acá eh, hay varias cosas. Estamos viendo todas las decoraciones de uñas para que ustedes puedan comprar directo desde los proveedores que yo voy encontrando acá y que veo que a ustedes les interesa. Yo tuve mucha respuesta con esto de las decoraciones de uñas. Entonces, ah, creo que ya regresé. Órale, qué tal, Tommy, muy bien. Pues ahí si quieres veme diciendo como qué les va gustando. Todo esto que tienen aquí, estas, estas dos eh, mamparas que tienen aquí, es pues una aquí de este lado, y dos de este otro lado. Estas dos están llenas de puros como brillitos y aplicaciones así como en diamantitos y cosas así para las uñas. Como este tipo de, de esmaltes, no sé si se pueden llamar esmaltes este tipo de brillitos y estos craquelados no sombras acabados como en polvito, vean esto esto es ya sabrás no, pero esto es, hacemos lo posible. Ahí creo que ya me están viendo mejor, ¿no? Bueno, acá tienen más calcomanías, tienen de pandita. Los glitters, les gustan los glitters. Pues es que, miren acá estas cosas que tienen. Bueno, hay cosas que yo no conocía, pero no sé si ya sean como muy comunes. Vean esto. Rete de hilos, ¿cómo se aplica? Sí, Aris. Perdón, pero es que te digo, la conexión no es la mejor. Quiero que vean estas cosas de acá, porque también, miren, hay glitters, o bueno, son como piedritas. Les estaba enseñando hace rato cuando llegué a la tienda. Vean, esto se pone en las uñas. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? ¡Qué milagro, Sergio! Eh, bueno, se pone así en las uñas, tienen ese como cuentitas, tienen otras como florecitas, mariposas, vean estas mariposas con flores que están acá. Vean todo esto, vean esas piedras. ¿Qué tal? O sea, tienen acá también las piedritas y las cuentitas, vean. ¿Qué tal con esto? Vean, ahí está la aplicación en las uñas. De las mariposas. Perdón Aris, perdóname que se corte. Pero la conexión no es la mejor en China. Tengo una conexión. Este. Por medio. de una VPN. ¿eh? Y pues ya. ¿Qué onda, Search? Pues estamos aquí mostrándoles todo lo de las decoraciones de uñas. Vean. Con un proveedor acá en China. Y pues tienen, vean, esta pared. Ahí para que se den una idea, es de puras como dijecitos, miren, les voy a enseñar. Esto se ponen en las uñas, vean. Pero yo no sé si allá en México les guste algo como esto para ponerse en las uñas y para yo decirle al proveedor, oye, pues a ver, vamos a incluir esto dentro del paquete para poderse los ofrecer y que la gente, que todos ustedes puedan comprar con los proveedores. <laughs> Aris, pero más, imagínate todo esto, tú me preguntaste por un catálogo, todo esto, imagínate si lo metemos a un catálogo, porque lo que me decía el proveedor es que cada uno tiene un precio diferente, a lo mejor varía muy poquito, me queda claro, pero todo tiene un precio diferente. Ve esto, Aris, ¿qué tal? O sea, estas cuentitas son las que venden, que están acá atrás. ¿Ya viste? Y todo viene en bolsitas de 10 gramos. Entonces, ¿de 10 o de 100 gramos? De hecho, estos esto son 100 gramos. 99 piezas. O sea, sí, es un mundo, Tommy, por supuesto. 100% Aries, muy bien. Exacto. Es que son muchísimos. Y van saliendo modelos, pues no sé cada cuándo, pero... Like how often they have new models, do you know? Uh, mm -hmm. oh, hola les hay muchísimos, vean esto que es un cierre, son cierres. Vean. Son como cierrecitos que se ponen. Hola, hola. Estamos. Estamos con un proveedor de decoraciones para las uñas y es todo un mundo. Quiero enseñarles porque vine a visitar al proveedor para buscar la forma de que ustedes puedan comprar todo esto directamente desde el proveedor. Vean, y de este lado tienen como el color plateado o bueno, todo lo que es como plateado. Vean, les voy a enseñar esta aplicación en las uñas. ¿Qué tal? Eh, ahí, esa que es como un copito de nieve, el que trae la uña y está pintada en azul. Pero hay infinidad, infinidad. No nos acabamos todo esto. A ver, les voy a enseñar esta. Vean, y esta dice que trae 90 piezas la bolsa. Stickers, me voy a poner un poquito aquí en la luz para que lo puedan ver mejor. Vean, y los stickers este, tienen un mundo también. Es todo una, o sea, así como ven esta pared de dijes, aquí, así, allá atrás, tienen una pared de puras eh, de puros stickers. Miren, desde aquí se puede ver. Esa pared de allá del fondo es de puras stickers. Ahorita, ahorita me regreso y les enseño, Aris, otra vez. Entonces, chéquense. Acá estos, estos dijes son como de otro tipo porque tienen como a lo mejor algunos dijes tienen piedritas tienen este barniz o tienen algún esmalte miren les voy a enseñar por ejemplo este en plateado vean qué tal ya vieron es un corazón y en el centro trae pues la piedrita la verdad es que yo supongo que es, son, son piedritas de plástico de fantasía pero vean vean esto ¿Qué tal? O sea, ¿ya viste, Ariz? Es un mundo, por eso es que es súper, súper bien. Que ustedes puedan comprar algo es viniendo con el proveedor y que así en el en vivo me digan: A ver, vámonos a los dijes. Este, me gusta más o menos este tipo de dijes y les voy a ir enseñando un poquito. Y también de lo que a mí me gusta, porque por ejemplo, en mi caso no sé realmente qué les gusta, pero vean, estos son como piedritas en forma de corazón, que a mí no me encantan, no las he visto puestas. Vas, sí, he hecho search, muchas gracias, claro que sí, a tus órdenes. Sí, yo sé, Aris, ¿qué onda, Ro? ¿Cómo estás? Estamos en... para que nos demos una idea de cómo es que lucen las aplicaciones. ¿Ya vieron? Entonces, eh, pues bueno, la única forma que yo pienso que podemos hacer algo y que ustedes puedan escoger es que eh, en lugar de que el proveedor se ponga a hacer un catálogo, porque pues realmente no lo tienen hecho, es... Que yo les haga en vivos Y que desde aquí puedan estar comprando y escogiendo Eso es lo que se me ocurre Obviamente yo sí hacer a lo mejor un catálogo o Algo que ustedes puedan consultar Pero vean, esta bolsa No, esto es No sé qué más Creo que ahí ya me ven un poquito Ya me ven otra vez, ¿no? Bueno, este cuesta 30 centavos Aquí vean, 30 centavos de RMB Por gramo entonces, quiere decir que está en punto .90 centavos de pesos. Más o menos, el tipo de cambio está un poquito más abajo. No, no, es, no está a 3 pesos, pero yo lo redondeo a 3 pesos para hacer la cuenta rápido. Entonces, vean, vean estas, estos, estas aplicaciones de moñito, están padrísimas. Vean, ¿qué tal? ¿Qué tal con estas? O sea, se ven padres. El moñito no lo tienen acá. Super. Ahora, les, los quiero llevar un poquito a los stickers para que vean. Ya sé, Ari, se está ¿Qué onda, Ari? ¿Cómo estás? Tú, creo que también me mandaste mensaje para algo, no sé, no me acuerdo para qué producto, pero estamos en un proveedor, estamos con un proveedor de, de aplicaciones para uñas, aplicaciones y decoraciones para uñas. Entonces, eh, pues bueno, es, venimos porque quiero enseñarles qué hay en la tienda, un poquito, porque el catálogo es muy, muy extenso y este el proveedor no tiene un catálogo hecho. Y pues bueno, la única forma que se me ocurre que ustedes puedan comprar directamente el proveedor es que yo los traiga en un live stream para que ustedes vean. Vean qué tal estas cosas. A mí me, me gustan como decoraciones un poquito más abstractas, pero... Eso es yo, y aparte yo no los uso. <laughs> Vean esto de Linabel, qué tal, está muy lindo. ¿Esto qué es? Estilo Low. ¿What? Pues no lo conozco, pero se ve bonito. Vean, aquí está ya aplicado en las uñas. Vean, qué tal. Se ven lindas, ¿eh? Se ven bastante lindas. Mira, aquí hay otro de Toy Story. Vean este Toy Story, qué tal. Vean esto, esto es Hello Kitty, ¿no? Creo que esto es Hello Kitty. No estoy seguro. Vean, ¿qué tal? Esto esto es de Hello Kitty 100%. Esto de es San Río, ¿qué tal? Acá hay de Kuromi. Um, Tommy, básicamente, como ya te pudiste dar cuenta, el catálogo de las uñas en específico es súper extenso. Bueno, también hay otras cosas que es muy extenso, pero los proveedores tienen muchísimos productos. Entonces, hoy por hoy estoy tratando de, eh, de hacer, hacer, de encontrar la manera de que ustedes puedan comprar directamente de los proveedores. O sea, ahorita yo lo que te puedo ofrecer es que hagamos un live stream y que tú escojas directamente y ya cuando tengamos el pedido con el proveedor ya hagamos la cuenta y sepas cuánto tienes que pagar, etcétera. Pero quiero hacerlo un poquito más automatizado porque creo que eso es un poquito mmm, tardado. Sí, Isra también tenemos proveedores de ropa acá en China. De hecho, igual este, vamos al local y escogen, etcétera. Hacemos live, etcétera. También tenemos de ropa. De cualquier producto que se les ocurra, hay acá en China. Nada más es encontrar. Encontrar, si es que no tenemos, el proveedor de lo que ustedes les, eh, les agrada. Porque me dice ropa, pues la ropa es un mundo. Otro día los voy a llevar a un mercado de ropa. Que tenemos ya proveedores ahí. Está enorme el mercado y es un movimiento incesante, imparable. A ver, quiero que vean esto de las flores, que sé esto como para bodas o algo así como eventos un poquito más formales. Todo esto, hola Ana, este, todo esto son decoraciones para uñas, Ana. Estamos con un proveedor acá en China que vean aquí. Está es todo esto todo esto que ven aquí, estas paredes que ven aquí, son puras calcomanías para uñas. ¿Cuánto tarda en llegar Aris? Mira, los envíos que ahorita tengo tardan en llegar uh, 10 a 15 días. Se van por paquetería. Esto de las uñas se puede ir por paquetería y es bastante accesible. Obviamente no es baratísimo porque va desde China hasta México, o sea, es un largo camino. Sí, lo tienen que considerar. ¿Para qué? Para que ustedes cuando pidan algo, cuando ya tengamos la manera y ustedes pidan algo, entonces pidan algo, no sé, que realmente valga la pena, el envío. Porque si van a pedir una, un juego de calcomanías así y se los mando de China, les va a salir mucho más caro el envío que, que en sí estas calcomanías. Las calcomanías aquí cuestan unos 50, me parece. Ahorita preguntamos bien del precio, pero que, pónganle 1,50 de, de RMB, que son 4,50 pesos. 4 pesos con 50 centavos. Entonces, eso más el envío que les va a salir, no sé, en 100 pesos, pues ya no les conviene, ¿verdad? Entonces yo les recomendaría que pidan algo que les convenga. Vean estas calcomanías un poquito más abstractas. Ah, miren, ya, hacía falta. Lotso, está súper de moda. Bueno, no sé allá en México, pero aquí en China está súper de moda. Lotso está en la ropa, está en todos lados. Está en lo kawaii, está en todos, todos lados. Estábamos en esta esquina hace rato. Aquí les había enseñado, miren, San Río. ¿Qué tal? Aquí tienen varias de San Río. Miren este de Toy Story, esta no la había visto. Fíjense, ni yo la había visto y estoy aquí. Había visto la otra. Sí, exacto, Aris. O sea, es lo que yo pienso, que es súper conveniente. Y también puede, o sea, a lo mejor hablarlo con el proveedor y decirle, bueno, a ver, ¿cuánto precio das por una pieza, por dos piezas, por diez piezas, por una caja, etcétera? Y que ustedes puedan escoger qué niveles de precios pues van a, van a poder comprar. De todas maneras, inclusive una pieza, yo siento que... Que es bastante conveniente. O sea, inclusive el precio menudeo al que, puedes, al que pueden ustedes accesar aquí en China es muy conveniente. Y les digo porque pues yo compro aquí para, para mi vida. Miren estas es de Winnie Pooh. ¿Qué tal? Isra de ropa deportiva. Sí, claro. O sea, es que aquí hay de todo. Si yo los voy a llevar un día al mercado de ropa deportiva. Para que ustedes vean, el mercado de ropa deportiva es inmenso. Cada piso es de diferente ropa. Un piso es de puros abrigos. Otro piso es de eh, puros vestidos. Otro piso es de ropa deportiva. Otro piso es de eh, ropa de eh, pantalones de mezclilla o de ropa de mezclilla, etc. Sí, claro, Aris. Te pueden vender surtido. No sé cuánto es el mínimo. ¿Puedes decir cuál es el mínimo que podemos comprar? If we can buy like one bag, one. You can buy one piece. It, but it's not the same price, right? Okay. Of course, okay. Bueno, sí, sí, se pueden vender. How much is like one piece of? Yeah, the stickers. That Miren, ahí nos va a decir la chica cuánto. Five yuan. Wu, Five mm. uh, why? Mm. Ah, bueno, la aquí ya nos dijo esta estos stickers. Están en 5 RMB. ¿Nada que sea la juego de gaga? La hoja chiplean la tosa. ¿De 10 o 10 piezas? 10, 10 piezas. Y o sea, por 10 piezas, Aris, 10 piezas y ya nos dan este precio mayoreo. Ok. Hola, Integra Productos, ¿no? <laughs> No sé tu nombre, pero bueno, ¿cómo estás? Estamos con un proveedor de decoraciones y aplicaciones para las uñas. Y pues bueno, les estaba enseñando que es un catálogo súper, súper extenso. Ya vi que todo les gusta y quieren todo. El proveedor. De una forma un poquito más automatizada, lejos eh, de hacerlo en un live stream, pues porque en general, pues podría hacer un live stream y todo, pero pues en mi tiempo acá también, imagínense cuántos live streams tendría que hacer y en cuántos diferentes lugares tendría que hacer un live stream. Sí, yo sé, Aris, está, la verdad es que a mí me encanta esta tienda, no porque yo, déjenme tapar un poquito la luz para que puedan ver. No porque yo este, ocupe las cosas, ¿verdad? Pero. Sino porque tienen un surtido súper, súper extenso y podemos encontrar de muchísimas cosas. Ahí estoy tapando la luz para que vean. Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Para que estén pendientes. Al rato voy a hacer un live stream. Síganme en mi TikTok. Porque voy a hacer un live stream de productos Miniso y de productos Kawaii en un rato más. Tengo que irme a otro mercado. Vean estas aplicaciones de las de los corazoncitos, los stickers. Esto que también es para las uñas, las caritas. ¿Qué tal con estas caritas? Estas están padres, me gustan. Miren, caritas y florecitas. O sea, las calcomanías están aquí. Tienen un mundo de calcomanías, un mundo de dijecitos, un mundo de piedritas. Todo esto también, vean nada más, esta tienda es súper, súper surtida. Entonces, pues bueno, sí, no te preocupes, Aris, al contrario, gracias a ustedes, que qué bueno que se conectan y se interesan. Y pues bueno, vamos a ver la forma, ahorita me voy a sentar a platicar con el proveedor para ver la forma en que podamos trabajar. Sale y... Vayan a seguirme en mi TikTok porque al rato voy a hacer un live en TikTok de productos miniso y de productos kawaii. Que también a la gente mucho le interesó este tipo de productos. Y pues quiero que también lo vean, quiero que vean la tienda, quiero que vean los proveedores, quiero que vean qué tan extensos son los catálogos. Y este. Y pues bueno. Para que tengan una idea, vean esto también. O sea, dependiendo de qué es lo que compren, va a ser el precio. Y pues habrá calcomanías, supongo yo, que habrá calcomanías de diferentes precios también, porque igual me dijeron que todas tienen un precio diferente. Y pues bueno, aquí vean, tienen un mundo de aplicaciones para las uñas. Aplicaciones y decoraciones. Y bueno, no paramos, hasta en el piso tienen, vean. Pareciera que la tienda está totalmente desorganizada, pero pues las chicas saben qué es lo que hacen. ¿Qué tal con esta, eh? Scrapbook. Ay, claro que sí, Aris. Ya me acordé. <laughs> ya me acordé que me pediste el scrapbook, pero, ¿sabes? Sí lo busqué. Quizás en, lo, en, en las tiendas de Kawaii vendan algo así. A ver, de este lado, creo que no les he, he enseñado de este lado. Este... Yo creo que en esas tiendas de kawaii venden algo así. Vean esto, tipo mascota. Está, está padre, me gusta. Y encaje. Son calcomanías. Todas estas son calcomanías. Vean, ¿qué tal? Sí, lo del scrapbook lo tengo muy presente, Aris. Y este... Sí lo voy... De hecho, al mercado a donde voy al rato. Por eso digo que sigas de brochas, Virginia. Claro que sí. De hecho, en este... Aquí donde estoy, si quieres... Después de este puesto, paso rápido al de brochas para que este, para que veas, no es una tienda tan grande, pero este sí sí hay de brochas y también tienen muchos estilos, muchos muchos muchos. Pero es lo que les digo, estoy buscando la manera de automatizar un poquito para que ustedes una no tengan que conectarse a un horario específico y yo pues porque a mí no me va a dar la vida para estar haciendo tantos livestream en tantos diferentes proveedores aquí hay de lo que se les ocurra proveedores de lo que se les ocurra y están en diferentes lados en diferentes ciudades incluso entonces eh, pues bueno Síganme en mi TikTok. Es importante que me sigan en mi TikTok porque en el TikTok estoy teniendo más respuesta y no puedo hacer los live streams en dos plataformas diferentes. Entonces, sí me gustaría que concentrara a todos en una sola plataforma para que sea más fácil y que yo les pueda enseñar todo en una sola plataforma también. ¿Sale? <laughs> Gracias, Ari. Será un gusto, será un gusto estarles enseñando todo lo que tenemos acá. ¿Sale? Pero bueno, ya me voy entonces para que yo... Tenemos aquí de decoraciones de uñas. Y en un rato, Virginia, paso al de brochas. Ahí estate pendiente a la hora que me conecte. Yo creo que más o menos en una media hora más menos y me voy al de brochas y te enseño más o menos cómo está. ¿Sale? Saludos a todos y muchas gracias por conectarse. Bye bye.